Buenas tardes, clase 8. Good afternoon, clase 8. Today we will be reading The Very Hungry Caterpillar. Hoy vamos a leer La Oruga Muy Hambrienta. While I'm reading this story, I want you to think about how you can extend the story. See these kids in the picture? They're reading a story and they're thinking about how they can extend it. What new thing they can add to the story to extend it. So, when I'm reading The Very Hungry Caterpillar, I want you to think about what new thing you can add to the story to extend it. And then you're going to draw a picture and write about it. So, cuando yo esté leyendo el libro de La Oruga Muy Hambrienta, quiero que piensen en cómo pueden extender la historia. ¿Qué le pueden añadir al libro para extenderla? ¿Ven los niños que están en el dibujo y están leyendo un libro? Ellos están pensando en qué cosa ellos le pueden añadir al libro para extenderlo. Cuando terminemos de leer el libro hoy, quiero que me hagan un dibujo de algo nuevo que le quieren añadir al libro para extenderlo y después lo van a escribir. ¿Ok? The Very Hungry Caterpillar. In the light of the moon, a little egg lay on a leaf. La oruga muy hambrienta. Bajo la luz de la luna, en una hoja grande, había un huevecillo. One Sunday morning, the warm sun came up, and pop! Out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. Un domingo por la mañana salió el sol, y pop! Del huevecillo salió una pequeña y muy hambrienta oruguita. He started to look for some food. Comenzó a buscar comida. On Monday, he ate through one apple, but he was still hungry. El lunes, comió y comió y atravesó una manzana, pero todavía tenía hambre. On Tuesday, he ate through two pears, but he was still hungry. El martes, comió y comió y atravesó dos peras, pero todavía tenía hambre. On Wednesday, he ate through three plums, but he was still hungry. El miércoles comió y comió y atravesó tres ciruelas, pero todavía tenía hambre. On Thursday, he ate through four strawberries, but he was still hungry. El jueves comió y comió y atravesó cuatro fresas, pero todavía tenía hambre. On Friday, he ate through five oranges. One, two, three, four, five. But he was still hungry. El viernes, comió y comió y atravesó cinco naranjas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero todavía tenía hambre. On Saturday, he ate through one piece of chocolate cake, one ice cream cone, one pickle, one slice of Swiss cheese, one slice of salami, one lollipop,
one piece of cherry pie, one sausage, one cupcake, and one slice of watermelon. El sábado comió y comió y atravesó un pedazo de pastel de chocolate, un helado, un pepino, una rebanada de queso suizo, una rebanada de salami, una paleta, un pastel de ciruelas, una salchicha, un pastelillo y una rebanada de sandía. That night, he had a stomachache. Esa noche le dolió mucho su panza. The next day was Sunday again. The caterpillar ate through one nice green leaf. And after that, he felt much better. El domingo, la oruguita comió y comió y atravesó una hoja verde buena. Y después de eso, se sintió mucho mejor. Now, he wasn't hungry anymore. And he wasn't a little caterpillar anymore. He was a big, fat caterpillar. Ya no tenía hambre. Pero ya no era una pequeña oruguita. Ahora era una oruga grande y gorda. He built a small house called a cocoon around himself. He stayed inside for more than 2 weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out, and él construyó una casita pequeña a su alrededor llamada Capullo. Se quedó adentro durante 2 semanas. Después, hizo un rotito en el capullo, empujó, empujó, y cuando salió, he was a beautiful monkey. Just kidding, friends. He was a beautiful butterfly. Era una preciosa mariposa. The end. Okay, friends. So now that we finished the story, I want you all to do a drawing with something new that we can add to the story to extend it. So ahora que terminamos el libro, quiero que me hagan un dibujo con algo nuevo que le pueden añadir a la historia para extenderla. I like pineapples, so my drawing is the caterpillar and a pineapple. And I wrote, he ate through one pineapple. So you can make your own drawing with how you want to extend your story. So, a mí me gusta la piña. Y por eso hice mi dibujo con la oruga y una piña. Y escribí, él comió y atravesó una piña. Ok, so ahora ustedes hacen su propio dibujo y me mandan una foto. Hasta luego y que disfruten sus vacaciones de primavera. See you soon, friends. Enjoy your spring break.